Preocupados por la cantidad de agua que se está desperdiciando, las grietas que se están formando y el deterioro prácticamente en la vía, es que un grupo de vecinos denuncia una fuga que tiene más de una semana. A la par de una de las grietas que se formó, colocaron este percolador, donde sembraron una planta y colocaron la leyenda: mientras allá repara la fuga, café con plátano maduro. Tiene como unos 10 días ya, más o menos, ¿sí? Nos preocupa mucho porque, aparte que es agua del acueducto, ¿verdad? Ya es demasiada el agua del desperdicio y se está filtrando ya acá para el local. Entonces, de ahí sí sería bueno que tomen en cuenta eso para ver si acaso nos dan una solución con esto. Bueno, estamos en plena época seca, ¿verdad? Que se habla también del el tema de reservar, de cuidar el líquido, de no desperdiciarlo, y bueno, ya con tantos días. Exactamente, imagínese la falta que nos va a hacer esa agüita más adelante. ¿Me decía usted que han calculado hasta 3-4 fuguitas en diferentes sí, puntos? Sí, eran como 3-4, de hecho aquí se ve una, aquí al agua arribita hay dos, y para acá abajo ya se está haciendo otra aquí abajito, pero esta la más grande. Bueno, ¿y les preocupa? Porque parece que se está como carcomiendo ya hasta la carretera. Sí, ¿verdad? Sí, ya se está haciendo un hueco. Eso primero era un poquitito, ahora ya ayer que hubo menos agua, no sé si fue que cerraron o qué sería que hicieron, están haciendo algún trabajo, se ve ya un hueco y nos preocupa que eso se vaya a reventar y a perjudicarnos acá. Desde el primer día los vecinos reportaron la fuga, primero a la SADA de la localidad. Sin embargo, tras una inspección se determinó que la tubería pertenece al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por lo que hicieron el reporte correspondiente. Sin embargo, ha pasado una semana y no se repara, según afirman. Ya llevamos más de una semana en la misma situación. Mi persona ha reportado tanto a la SADA, porque pensamos que al principio era un problema que le correspondía directamente a la SADA. Ellos vinieron, hicieron una inspección y verificaron que ese tubo no es de ellos, es específicamente de acueductos. Ese mismo día hice el reporte con acueductos. Ellos vinieron, los muchachos de la cuadrilla, bueno, no se bajaron de la móvil, simplemente pasaron, vieron la fuga y se fueron. Volví a hacer el reporte unos días después y estas son horas de que todavía sigue la fuga. En el AIA me comentaron que es de la SADA. Pero bueno, lo que me explicaron en la sala es que ellos trabajan con un tanque. Entonces, por la magnitud de la fuga, ellos no tuvieran nada de agua en ese tanque. Entonces, volví a llamar a la acueductos y les indiqué la situación. Y me dijeron que cuando se desocupe una cuadrilla, que iban a volver a hacer la inspección a ver qué ha pasado. Pero bueno, estas son horas que todavía seguimos con el mismo problema. Y como ustedes pueden ver ahorita, bueno, ya no es simplemente una fuga, ya se está como carcomiendo en la calle y puede ocasionar un accidente. Niños, adultos, mayores que pasan por aquí, tenemos el Sensinay al frente. Que algo, los mismos algo, negocios estarían en riesgo porque se estaría también, podría dañarse la estructura. Exactamente, nosotros como comerciantes estaremos en riesgo también porque el agua va lavando, entonces puede comprometerse la estructura de cada uno de los comercios que estamos aquí en la zona. Al respecto, Teresita Navarro, jefa cantonal de la IA, conoce del tema y detalló que la tubería pertenece al proyecto de ampliación que aún no entra en funcionamiento, por lo que han estado haciendo pruebas. Las piezas que se requieren para reparar esta tubería tenían que ser trasladadas desde el almacén central, por lo que esperarían comenzar los trabajos en el lugar el próximo lunes. Sí, efectivamente, existe tres fugas ahí en la tubería de conducción que viene de la planta Miraflores, pero en primera instancia sí tenemos que aclarar que esta planta todavía no está operando. Ya se le están haciendo todas las pruebas necesarias para que todo esté, digamos, en buen funcionamiento para ponerla a operar, pero por el momento ya no está operando. Pero en el caso de esta fuga, ¿ya ustedes verificaron qué es lo que hay que hacer ahí, doña Teresita? Porque sí es bastante grande. Sí, sí, claro que sí, como le decía anteriormente, sí son como tres fugas muy seguidas, ¿verdad? Ya estamos buscando las uniones flexibles que requerimos para reparar esas fugas. Como se lo comentaba también, ya hoy me las traen del almacén central, porque aquí a nivel local no contamos con ellas, porque es una tubería diferente, ¿verdad? Una tubería de mayor diámetro. Estamos hablando de una tubería de 450 milímetros, entonces ya los compañeros andan en el almacén central para traer esas uniones para poder reparar esas fugas. Bueno, son 8 días ya, doña Teresita, ¿verdad? Bastante agua, que dicen los vecinos, que estamos en una época donde hay que también cuidar mucho líquido y es bastante grande la fuga. Sí, sí, claro que sí, pero como le decía, ella no está operando, ¿verdad? Son pruebas que hay que hacerle a toda la tubería, porque es una línea de conducción bien grande, ¿verdad? En la cual tenemos un desfogue también ahí en el río general, y hay que hacer las pruebas respectivas.
En este caso, si hoy llega, ¿cuándo esperarían ya trabajar en esto? Pensaría que tal vez el lunes, si Dios me lo permite, en horas de la mañana. La idea, me imagino que es un trabajo bastante grande, ¿verdad? Porque tendrían que abrir ahí todo, porque ya casi le está... Sí, sí, es como le digo, es un diámetro bastante grande, entonces por lo tanto, la apertura de la zanja y toda la reparación también es de mayor magnitud. En TV Sur Noticias daremos seguimiento a esta queja y si las autoridades correspondientes hacen las reparaciones.